Fiesta de Santa María Magdalena, del Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y a su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: «He visto al Señor». Y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy a Santa María Magdalena, a la que los santos padres llaman apóstol de los apóstoles, porque tuvo la dicha de comunicarles a ellos la resurrección de Jesucristo. De María Magdalena se han dicho las cosas más bellas y las más groseras. Se han escrito líneas sublimes y vulgares, intentando desfigurar a María Magdalena para negar la divinidad de Jesucristo. Le han atribuido un romance que no tiene ninguna base en los textos del Evangelio y que no soportan a los oídos y la inteligencia de cualquiera que se haya acercado al Señor. Sabemos de ella que el Señor le había liberado de 7 demonios y que estuvo junto a él en el momento de su muerte. Esta multiplicación de versiones solo deja en claro una cosa: hemos mirado a María Magdalena más como un objeto de la imaginación del pueblo o de los guionistas del cine que como una persona que desde las páginas de la Escritura nos comunican su mensaje. Se discute si ella es la mujer que ungió a Jesús en Betania y su relación con otras mujeres que aparecen en el Evangelio. De lo que no cabe duda es que formó parte del grupo de mujeres que acompañaron a Jesús y sus apóstoles en algunos momentos. En el Evangelio se nos muestra el gran amor que María Magdalena sentía hacia Jesús. Su encuentro con él había transformado totalmente su vida. María Magdalena es testigo de la muerte de Cristo y testigo de su resurrección. María Magdalena está ahí al pie de la cruz, ella donde los apóstoles han huido detrás de sus miedos. Esta mujer audaz y sencilla ha puesto sus ojos en el lugar preciso donde lo han enterrado. Ahora podemos llamar Padre a Dios, pues se nos comunica la filiación divina si lo aceptamos con fe. La hora vivida por Jesús produce una transformación gloriosa en él y la correspondiente transformación en los suyos, porque los sacia plenamente a él. Estos, por la resurrección de Jesús, son ahora sus hermanos, es decir, aquellos que no nacieron de la carne ni por deseo y voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Han comenzado a participar de la misma vida del Dios del Padre. Después le da el mandato del anuncio a los apóstoles: si Jesús está vivo, cultivemos la relación con él y no dejar de mirar a quien ha vencido la muerte
y sube a los cielos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.